¿Me has autorizado utilizar este video con fines educativos? Sí, cómo no. Sí, bien. Vamos a hacer un láser de dióxido de carbono para rejuvenecer. Tiene surcos nasolabiales muy profundos. Aparte del láser de dióxido para rejuvenecer el envejecimiento de la piel. Vamos a hacer un lifting. Un lifting de cara y cuello. Vamos a rejuvenecer la nariz con láser. Rejuvenecimiento de labios superiores. Láser en los párpados. Vamos a hacer rejuvenecimiento del lóbulo de la oreja. ¿Cuánto tiempo llevas la cirugía? Hoy una semana. ¿Y cómo te fue en esta semana? Genial, de 10. No he tomado ni un analgésico porque no lo necesité. Me sentí muy bien. Tomaba medio paracetamol fuerte para dormirme una siestita, pero no por dolor. Mírame a los ojos. ¿Qué me decís de los ojos, la expresión de la mirada? No. Me vi una foto anterior que tenía con mi patas de gallo y me veo tan fresca, realmente de 10, indoloro totalmente. Gira un poquito para mostrar a la gente dónde están las cicatrices que ya no se ven. Todavía no hemos sacado los puntos, la definición de la rama del maxilar, la calidad de la piel, todavía esto es tejido que tiene que caer. Las cicatrices del lifting no se notan. ¿Cómo han mejorado los labios, el mentón? ¿Cómo se han formado los pilares? Cicatrices en los párpados no hay. Baja un poquitito. Mira. Y los puntos están en el cuero cabelludo. Mírame. Impresionante. Bueno. La definición de la rama del maxilar. ¿Hace cuánto te realizaste la cirugía del lifting cara y cuello? Sí, habrá sido 3-4 meses atrás, calculo. O septiembre, no recuerdo bien la fecha. Ah, bueno, más o menos son 3 o 4 meses. Sí. Bien. ¿Y cómo te sentís ahora? Psicológicamente bárbara. Mis relaciones lo notan enseguida. Que me ven muy bien, hasta las fotos han cambiado. No, estoy bárbara, yo me siento bien anímicamente, me levantó el ánimo. ¿Estás feliz? Sí. ¿Con los resultados? Sí, totalmente. ¿Conforme? Sí, sí, sí. ¿Lo recomendás? Sí, totalmente, sí, sí.